San Patricio nació en un pueblecito de Escocia en el año 385. Fue hijo de Calpurnius, un diácono romano, y de Concesa. A los 16 años, unos piratas lo llevaron cautivo a Irlanda, en donde lo vendieron como esclavo y quedó obligado a cuidar ovejas durante 6 años. Recobrada su libertad, por gracia de Dios, desembarcó en Francia, donde se hizo monje. Luego viajó a Roma para ser ordenado sacerdote y recibir el nombramiento de obispo de Irlanda por parte del Papa Celestino. San Patricio logró la conversión de los habitantes de la isla Esmeralda, los celtas. Luego de vencer varias vicisitudes con los druidas, los sacerdotes de la antigua religión celta, llena de leyendas de hadas, de duendes y de cultos a la serpiente. Un día, hundiendo su báculo en el mar, ordenó que todas las serpientes salieran de la isla, arrojándose al océano. Desde entonces, a pesar de que en Irlanda llueve 11 meses de cada año, no existe una sola serpiente. El primer obispo de Armagh y primado de Irlanda entregó un gran testimonio de fe al llevar una vida austera, viviendo en una pequeña casita y haciéndose uno con los irlandeses, su pueblo y rebaño, a quienes explicó el misterio de la Santísima Trinidad con un trébol trifolium. Desde entonces, el trébol Shamrock es el símbolo de Irlanda, reconocido en todo el mundo gracias a este santo. San Patricio murió el 17 de marzo del año 461. Su memoria litúrgica se celebra el 17 de marzo de cada año. Debido a las persecuciones de los druidas, San Patricio escribió una oración que le protegiera de las acechanzas del mal. Es una oración poderosa que en una parte reza lo siguiente: invoco en este día a todas estas fuerzas poderosas que están entre mí y el maligno contra los despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra los conjuros de los falsos profetas, contra las leyes negras de los paganos, contra las leyes falsas de los herejes, contra las obras y fetiches de la idolatría, contra los conjuros de brujas, brujos y hechiceros, y contra cualquier conocimiento que dañe el cuerpo y el alma.